En la provincia de Entre Ríos, República Argentina, se ubica el embalse de Salto Grande, que es el último y más grande de una serie de embalses construidos en la cuenca del río Uruguay. La eutroficación de sus aguas, con altas concentraciones de fósforo total, crea las condiciones propicias para el crecimiento de floraciones algales toxígenas dominadas por Microcystis eruginosa. Se sabe que las cianotoxinas son perjudiciales para la salud, ya que producen daños hepáticos, neurotoxicidad y son promotoras de tumores. El principal peligro es la exposición repetida o crónica a sus efectos. Entre febrero y abril del año 2008, a causa de las floraciones de cianobacterias, se reportan trastornos en el agua potable de varias ciudades situadas a orillas del río Uruguay, lo que lleva a que se declare la emergencia hídrica, ambiental y sanitaria en varios municipios. En este marco, se plantea la necesidad de atender al impacto del fenómeno cianobacteriano sobre las aguas del embalse, ya que son utilizadas con fines recreativos, y sobre todo en el río Uruguay, porque es la fuente de abastecimiento de agua para la ciudad de Concordia. Se realizan muestreos semanales del agua del embalse y de cuatro estaciones del agua de red domiciliaria de la ciudad de Concordia, entre agosto del año 2008 y junio del año 2009. En cada muestra, se realiza la cuantificación del fitoplancton y se determina la presencia de microcistinas, utilizando la cromatografía líquida de alta resolución. Los resultados obtenidos indican que las floraciones cianobacterianas del embalse de Salto Grande impactan en el sistema de potabilización de la ciudad de Concordia, ya que se detectan células de cianobacterias en el agua de red y se registra una continuidad temporal de presencia de microcistinas en el agua potable, con valores superiores a los límites aceptados por la Organización Mundial de la Salud. Frente a esta problemática, se desarrolla un método simple alternativo para la destrucción de microcistinas presentes en agua potable, reduciéndolas a valores aceptables. Como proyección social de la investigación, se comunican los resultados obtenidos a las autoridades políticas y sanitarias de la región, por lo que el presidente municipal firma un convenio de colaboración recíproca entre la Municipalidad de Concordia y la Universidad Nacional de La Plata. Por este convenio, los expertos de la Cátedra de Toxicología y Química Legal de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad, junto a la Municipalidad de la Ciudad de Concordia, se comprometen a desarrollar, en forma conjunta, el conocimiento y las tecnologías apropiadas para el control, la identificación y el manejo de las floraciones cianobacterianas y su impacto en la calidad del agua potable. H2Ojo es el primer estudio regional de monitoreo y control temporal continuo de presencia de cianotoxinas en el agua potable de la ciudad de Concordia. Aborda por primera vez una problemática regional producto del cambio climático global. Analiza el impacto producido por el fenómeno en el agua potable, a la vez que propone acciones concretas de remediación y mitigación de sus implicancias sanitarias, promoviendo la formación de una red interinstitucional para contribuir a la gestión integral de los recursos hídricos regionales.